Bueno, Noemí, por cierto, Venga. te voy a decir una cosa. ¿Cómo tú empiezas ahí a darle caña ahí a los mixtes, ¿eh? Me he Hombre. quedado contigo, digo, oye, la Noé cada día va más cañera. Hombre, hay que coger impresiones tanto de un equipo como de otro, ¿no? Nosotros tenemos que ser neutrales, aunque seamos de arco, pero lo importante es coger las impresiones post partido, que es lo importante. Buena lucha de los dos equipos. Ahí el primer tiempo del arco lo tuvo ahí el Cadete, casi tenía el partido, pero ya el segundo tiempo. Bueno, un empate tampoco estaba mal. Bueno, antes que perder un puntito y sobre todo aquí en nuestro campo, en nuestro feudo, en nuestro equipo local, pues mejor, aunque sea uno, un puntito. Oye, Noemí, ¿qué Bueno, nuestro Óscar que nos ha ¿eso dicho? dónde está ahora? ¿Qué ha cogido su pepino este amarillo verde fluorescente que tiene? A ver si no nos llama que se ha quedado tirado. Esa es otra. Bueno, es la primera que me llama. ¿Que yo dónde está? ¿Dónde ¿Dónde está? está? Que me queda sin gasolina el tío. Ah. Y se ¿Dónde nos, se ha metido? bueno, se nos ha ido a este cross del Pinar, de Arcos de la Frontera, donde se está haciendo un poco internacional, sobre todo por ese memorial a un grande del atletismo en Arcos de la Frontera. En ese caso es este chico, Jacob. Jacob Sí. Soria, que se nos fue al cielo y bueno, Pero desde está aquí presente. va a estar presente de por Siempre. vida, porque el cross Pinar de aquí, de La Plata, bueno, se está poniendo un poquito internacional porque en cantidad de gente que va a correr es espectacular, más de No, 500 personas, ¿eh? eso, 500, 503 personas de entre todas las categorías dentro de lo que es la clasificación. Muchos participantes, esperemos que el año que viene pues haya muchísimo más. Y sobre todo, como te he dicho, a ese homenaje a ese gran atleta que es Jacob Soria. Además, es un chico que clavó mucho en nuestros corazones por su forma, su sonrisa, su forma de ver el atletismo, La bueno, la constancia. constancia. Y bueno, se me ponen hasta los pelos de punta, mira cómo los tengo ya. O sea que yo, como soy de lágrimas fácil, me callo ya. Bueno, don Monta de lágrimas, vas a decir que no vamos a esperar más y vamos a ver ese gran reportaje de nuestro compañero Cristóbal en homenaje a Jacob Soria. Sí, nos vamos, que allí está nuestro quita, Óscar Toro. Si ha llegado con su espino verde cotorra, no era amarillo, verde cotorra. Nos vamos para allá.
la mejor música instrumental. Hola, Noemí Cristóbal, estamos aquí en el Cross Pinar de la Plata, en una excelentísima carrera, y estamos con uno de los cuatro clasificados, es Alfonso. Alfonso, una carrera espectacular y tú sigues tu progresión, un cuarto puesto aquí en el Cross Pinar con el nivel que había, excepcional, ¿no? Sí, la verdad que es la primera cross que hago y la verdad que me he encontrado muy bien, una cross muy bonita y hay un gran ambiente. Ha sido bastante emotiva por Jacob Soria, ¿no? Sí, sí. La verdad que ha sido una carrera, bueno, dedicada a él. Y la verdad que sí, que lo llevamos todos en mente. Y para ti era, digamos que la primera cross que corre. Y ya pensando en el futuro, ¿qué más tiene pensado correr algo más? Es la primera que corro y la verdad que es una experiencia muy bonita. Como bien te he dicho, es muy bonita, es un buen ambiente. Y ahora pues el próximo de esto que tenemos, de la carrera que tenemos, que estamos preparando, es la del pueblo, de allí de Gédula, que es el 29 de octubre. Y ya una vez que terminemos de correr la carrera de Gédula, seguimos con la maratón de Valencia, que es el 19 de noviembre, que es lo que estamos entrenando, que llevamos tres meses y pico, cerca de cuatro, entrenando esa maratón. Bueno, para la gente que no lo sepa, la semana que viene, el domingo, se corre la carrera popular de Gédula. No, la gente de la sierra que nos verá en el programa. ¿Qué le dirías tú para que se apunte a esta carrera? Que tú eres uno de los organizadores por ser de Gédula, ¿no? Que ayuda un poco, ¿no? Nada, le digo que vayan allí, disfruten, y una carrera muy bonita, donde hay un buen ambiente, y que se animen y bueno, y que vayan allí ese ratito. Todos los de Arco, Club Atletismo Ciudad de Arco, seguramente estarán allí, seguramente, aportando su granito de arena, ¿no? Esperemos que, si no todos, casi todos los que puedan ir. Y también quería dedicar este cuarto puesto a una familia de allí, de mi pueblo de Gédula, que está pasando unos malos momentos por el fallecimiento de su padre, y dedicarle por este cuarto puesto y este podio que para mí es muy importante cada vez que compito. Bueno. Va un abrazo para la familia de Jacob y otro abrazo para la familia de allí, de mi pueblo de Gédula. Ahí queda la palabra de Alfonso y lo vamos de Alfonso al hermano, a José Carlos, que también está teniendo muy bien estos últimos meses y ya ha salido de tu lesión, ¿no, José Carlos? Y más o menos ya te encuentras perfectamente, ¿no? Sí, ahora estoy muy bien. Esta carrera me ha ido muy bien, no me ha ido muy mal. El año pasado también estuve. Y la verdad que me creía que el terreno no me iba a acompañar, pero ha estado bien, a ver, no ha estado mal. ¿Has mejorado tu clasificación respecto al año pasado? Sí, el año pasado, es que todavía no sé en qué puesto he quedado. Este año he quedado mejor que el año pasado, este año estoy más fuerte que el año pasado. Digo yo que ha quedado entre los siete primeros, sí, ha quedado fijo. El 7 creo que he quedado. El 7, ¿no? Sí. Bueno, y como tu hermano, tú también te estás preparando para alguna carrera. Para la de Valencia, para la maratón de Valencia. Y para la de Gédula para la semana que viene. Que la gente lo sepa, que él es hermano de Alfonso y está en proyección José Carlos,
Y bueno, ¿a qué le dices tú a la gente para que se apunte a la carrera popular de Gédula, que necesita gente, ¿no? Sí, que necesita gente, que se animen, que es una carrera muy bonita, que... que se animen ya. Claro, es una carrera favorable, ¿no? Para la gente que no es dura. No es dura, es sana. Tiene a menos unos cuantos farzudanos, pero que no se nota tampoco que es dura. Si está más o menos fuertecito, va bien. Así que ahí queda la palabra de José Carlos. Y para la gente que no lo sepa de la sierra, la próxima semana se corre la carrera popular de Gédula. Así que ya sabéis, si no tenéis pensado hacer nada, podéis apuntaros a esa carrera popular de Gédula.
Ahora estamos con Luis Álvarez, uno de los organizadores de la carrera del Club Triatlón La Molinera. Bueno, Luis, una carrera emotiva por lo de Jacob Soria. Y dime una valoración de la carrera que estás viviendo tú en ese momento ahora. Pues nada, como ha dicho, ha sido un valor añadido el homenaje a Jacob, como se merece mucho más, pero vamos, hemos hecho lo que hemos podido. Y sobre la carrera en sí, es un circuito muy bonito, Ciberco nos ha donado las instalaciones, todo muy bien balizado y las expectativas han sido maravillosas porque han sido más de 500 inscritos y de niños hemos sobrepasado casi en 100 inscritos los del año pasado y en adultos 15 creo. Tiene también la peculiaridad de que ha coincidido con la carrera de Jerez, que la carrera de Jerez siempre agrupa a mucha gente, pero vamos, estamos súper súper contentos con la acogida de la gente de Arco y fuera de Arco. Bueno, eso es verdad, que corren los niños, ¿no? ¿Y tenéis algo especial cuando corren los niños, digamos, que vaya a la escuela para que se enteren? Que no sé eso cómo va. Este año, por ejemplo, hemos decidido de hacer unos papelitos, unos pequeños dossiers pequeñitos para que los profesores sobre todo de educación física pues se lo entreguen a los niños, claro, los niños se lo entregan a los padres y que lo apunten por la web para que vaya todo organizado, para que aquí se apunten la menos gente posible y hemos puesto carteles por todo donde hemos podido y nada, lo que se pretende es una convivencia aquí un día de campo entre padre e hijo. Y para la gente que no lo sepa, para que venga el año que viene, ¿me puede explicar un poco el circuito, cómo es para la gente de la sierra? El circuito es llano, más o menos. Ha dado la casualidad de que llovió dos o tres días antes y había un poco de barro, pero vamos, Siberco Minerales con sus máquinas ha echado lo que ha podido de albero, de tierra, ha tapado charco, ha tapado barro, de carácter lineal a una sola vuelta, unos 8 kilómetros aproximadamente y lo pueden hacer cualquier tipo de corredor porque apenas tiene cuesta para abajo, para arriba, desnivel acumulado apenas, vamos, y lo puede hacer cualquier corredor desde los 18 años hasta que aguante las piernas. Bueno, hemos visto esa entrada final en meta con todo del Club Triatlón La Molinera, ha sido muy emotivo, ¿no? Esa parte, ¿no? Pues ya ves, esto lo decidimos todo unánime, que es que menos, ¿no? Que íbamos a hacer esto, íbamos a ir cerrando el grupo y en homenaje a Jacob y como habéis visto, pues nos hemos emocionado mucho al entrar, nos hemos acordado de él, porque aparte de este compañero era amigo y compañero de profesión. Y figúrate tú el ratito que hemos estado. Bueno, ahí queda la palabra de Luis con ese emotivo homenaje a Cosoria, así que lo despedimos de Luis y ojalá el año que viene se va a repetir esto, más de 500 participantes entre mayores y pequeños. Y a ver lo que hacéis ya, para no sé lo que vaya a buscar para aumentar el cupo, ¿no? Yo ya, vamos, porque aprovecho la ocasión y agradezco a Siberco sobre todo, al Ayuntamiento de Arco, a la Delegación de Deportes y a Diputación de Cádiz y sobre todo a las empresas colaboradoras que han puesto su granito de arena. Y el año que viene vamos, no sé, lo vamos a poner un provincial o algo, porque esto va cada vez a más y esto es bueno, ¿no? Porque estos terrenos que tenemos aquí, Ciberco nos los dona y aprovecharlo como está el día de hoy, la barra con precios populares, los niños, es que es una maravilla. Esto no lo tiene en pueblos cercanos, me parece que poca gente. Pero bueno, siempre vamos a más, ¿no? Un pasito más, sumando, que es lo importante. No sé, he creído que escucháis a Oliver que decía algo de un triatlón o algo. No sé, ¿me puede explicar un poco? Jacob, que en paz descanse, siempre ha tenido en la cabeza un triatlón Xterra, que consiste en un triatlón olímpico, pero con la peculiaridad que en vez de bicicleta de carretera, es bicicleta de montaña. Es un triatlón de montaña, digamos, pero con la misma distancia del triatlón olímpico. Y siempre lo tenía en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza. Lo suyo sería que se lo hagamos. Vamos a poner toda la fuerza y lo que podamos a ver si lo conseguimos, con ayuda de ayuntamiento, delegación y el que se ofrezca. Eso es parecido, digamos, a lo que se hace en el triatlón de Sahara, ¿no? Creo recordar, ¿Sahara o en Titán? El Titán en bicicleta de carretera. El Titán es un medio Ironman, un half que se le dice, pero tiene la peculiaridad de que tiene dos o tres puertos de montaña y tiene un nivel acumulado grandísimo. Y esto es un XTR, digamos, es un triatlón olímpico que consiste en 1.500 a nado, 40 kilómetros en bicicleta, pero
normalmente el olímpico bicicleta de carretera y el terra bicicleta de montaña, más 21 kilómetros, perdón, más 10 kilómetros corriendo. Entonces, a ver, ojalá se haga este año que viene, ahí como homenaje a Jaco Soria. Usted va a poner todos los medios posibles, ¿eh? Va a intentarlo. Pero esto sería lo suyo, que nos ayudaran y que no nos pudieran muchas pegas, porque él se merece eso y mucho más, vamos, que menos que le pudiéramos ofrecer. Ahí queda la prueba de Luis Árboles, que nos ha contado ya un poquito lo que se puede quizás ver el año que viene aquí en Arco de la Frontera, como el proyecto que tenía Jaco Soria en mente. Así que vamos ahora para la siguiente entrevista. Ahora estamos con Rubén Vega, el ganador de la prueba de Cross Pina de la Plata. Bueno, Rubén, una carrera magnífica y te he visto con bastante facilidad, ¿no?, en la prueba de hoy. Hombre, fácil, fácil tampoco, ¿no? Pero sí, en el kilómetro 2,5 íbamos, creo que éramos 3 o 4 corredores. Y donde normalmente todos los años solo partí la carrera, el repecho hacia arriba. Y ahí ya me fui solo, 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 y cuando coroné arriba digo, esto es mío ya otra vez, esto es mío. Una victoria dedicada a Jaco Soria. Oye, por favor, hoy quería ganar por eso, por ese motivo, porque Jaco era un gran amigo mío y para mí íbamos a dedicárselo a él. Se lo he dedicado expresamente a él. Y digamos, ¿había nivel de la prueba? Tú que sabes más o menos como nivel de la dos corredores. Yo no le quiero quitar a los demás atletas, pero para mí el año pasado había más nivel que este año. De hecho, todas las carreras hay que ganarlas y hay que sufrir, pero para mí el año pasado había un poquito más de nivel que este año. ¿Es verdad que me han dicho que participa, que había otras carreras hoy o algo, la de Jerez? Claro, que hoy era la carrera popular de Jerez y esa carrera también acoge muchos atletas de nivel. Es una carrera con mucho prestigio, entonces puedo arrasar con más gente. Bueno, pero esta carrera, por ahora es joven, pero digamos que va, digamos en unos cuantos años tendrá una calidad que vendrá a todos los corredores ya que van a correr en esta carrera. Hombre, darte cuenta que el año pasado entró en el circuito provincial de Cross, este año no ha podido ser, pero este Cross tiene bastante prestigio y todos los años está cogiendo más. A ver la afluencia de atleta que hay aquí, está cogiendo bastante prestigio el Cross. Bueno, Rubén, y ya para la gente de la sierra que sepa tu próxima carrera que tenga pensado correr. Pues estábamos pensando de ir la semana que viene a una media maratón, pero creo que va a ser precipitado y posiblemente vaya Ubrique.
carrera Nutres Pantanera, que nunca la he hecho. Dicen que es preciosa, corre 700 corredores y me gustaría de estar allí y entrar dentro de los primeros. ¿Esa carrera que, de qué tipo es? Que no, pero tampoco sé más o menos. Es un estilo a la carrera de arco, pero son 3 kilómetros, son 11 kilómetros. Y mira, me gustan las carreras con cuesta, me gustan. Y voy a intentarlo, ¿por qué no? A ver si nos podemos traer triunfo. Así que hay que dar la prueba de Rubén la semana que viene en Ubrique, en las Nutrias Pantaneras. Así que en Ubrique, para que quiera ver la carrera próxima, ya sabe dónde es la Sierra de Cádiz, para que vaya y venga Rubén, que seguramente era una prueba magnífica, ¿eh, Rubén? Pues sí, lo intentaremos, y nos podemos traer triunfo. Bueno, ahí queda la prueba de Rubén, ya lo despedimos de este Cross Pinar de la Plata y esperamos que el año que viene sea mucho más y mejor. Bueno, Osquita, estamos riéndonos porque más vale, yo mejor en este caso... Déjale mejor en el micro a él, que te tiene que decir algo. Bueno, más vale que me hubiera callado porque es que... Venga. Que no tengo un Vespino, que tengo una Sony. Y lo segundo, que he tenido que recogerlo hoy a él, que se ha quedado con el coche tirado. Así que tampoco diga más, que puedo saltar más cosas. Oye, pedazo bueno. De organización la que han tenido los compañeros, ¿no? En este caso, del tema del mesón, ¿no? Triatlón del mesón, ¿no? Junto a todos los organizadores, tanto el Ayuntamiento de Arco como esta gente de la Arenera, ¿no? Uh-huh. Ha sido excelente, ¿no? Y qué emotivo todo, ¿no? Sí, la verdad que es una carrera debe ser emotiva, ya sabíamos a lo que íbamos ahí. Y bueno, yo creo que es una de las mejores carreras y cada vez va a más y en los próximos años estará, digamos, las mejores carreras de Cádiz, seguramente. Uh-huh. Y otra cosa que me dieron el año pasado, no sé, tienen pensado hacer algún día un triatlón ahí. Uh-huh. Un triatlón, ¿qué quieren hacer? Entonces sería espectacular. Es duro ya esa carrera, imaginaros lo que es un triatlón allí, ¿no? Es duro, bastante duro, pero buen trabajo el que están haciendo los organizadores, hay que decirlo. Y sobre todo, Óscar, muy emotivo todo lo que hemos hablado antes de Jacobo Soria, que se lo ha merecido, bueno, enormemente, ¿no? Y eso es lo que ha tenido bonito este día que tu programa nos ha traído, o sea que perfecto. Oye, Noemí, nos tenemos que ir. Sí, por fin, digo por fin, pero bueno, con mucha pena, pero hasta aquí acaba nuestro primer programa de esta gran temporada de 2017-2018. Que nos expandimos en una nueva cadena en Canal Sierra de Cádiz. Aquí estaremos pues cada semana trayéndolo a todos ustedes que nos están viendo desde casa lo mejor del deporte de la Sierra de Cádiz y con muchas ganas, ¿no?, de seguir trabajando, ¿no? Yo es que estoy ahora mismo, te voy a decir una cosa, estoy en una paz en lo harto porque no hay nadie en el graderío, no estamos escuchando la gente, el fútbol ahí, los chicos corriendo y tenemos una paz aquí tranquila, vamos, una tranquilidad enorme a mí, pero que sepáis una cosa, que como dice ella siempre, mucho más y mejor, ¿no? Ah, por fin, lo ha dicho bien Oquita, ¿no? Por fin. Mucho más y mejor la semana próxima. Ahí está, con esa coletilla. Así que, bueno, hasta aquí acá dejamos este programa, el primer programa de la temporada. En esta paz, como dice Cristóbal, pero que yo echo de menos a Leo, ¿eh? En lo que es en la grada y en el campo, pero bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La piedad.